todos y todas. Hoy comparto este espacio con dos grandes amigos, una amiga y un amigo, para hablar de la figura de la cantora. Y bueno, él es el profesor Gastón Sublet, que es filósofo, esteta, musicólogo y estudioso de la cultura popular chilena. Y también estoy con Natalia, con Tese, que ya es cantautora, compositora Esteta, magíster en estéticas latinoamericanas e investigadora de la cultura tradicional chilena y el chamanismo americano por más de 20 años. Quisiera empezar este conversatorio con dos citas. La primera es del libro Sabiduría chilena de tradición oral, refranes, del profesor Gastón Zublet, y la segunda es de Fidel Sepúlveda, que yo eh, obtuve esta cita por por un ensayo que leí de Natalia sobre la cantora campesina, Encarnación Femenina de la Sabiduría Popular. Y dice así, son breves. Usted, don Gastón, dice, la sabiduría es un conocimiento superior y vivencial, mediante el cual se conoce el sentido de la vida. Por debajo de ella está la ciencia, que solo se ocupa de los fenómenos. Pero la sabiduría trasciende la dimensión de los fenómenos y va más allá de la percepción ordinaria de los hechos y las cosas. Porque el estudio de los fenómenos solo nos enseña cómo es el mundo. En tanto el conocimiento del sentido nos enseña hacia dónde va el mundo y nosotros en él. Y la cita de, de Fidel Sepúlveda dice, figura ritual, encarnación de sentido. Síntesis armónica de una manera sabia de entender la existencia. La cantora es lugar de encuentro de las vertientes más variadas de la vida campesina. Entonces quería preguntarle que cómo se relaciona, eh, cómo relaciona usted esta reflexión, esta frase de, de Fidel Sepúlveda con la reflexión que usted también hace sobre el sentido y sobre la cantora que encarna también esa misión. Mira, se trata de una cultura viva. Y cuando una cultura está viva, está viva también, eh, está vivo el, el conocimiento del sentido de la vida. En el discurso eh, del pueblo campesino, eh, cuando la cultura está viva, existe una claridad sobre el sentido de la vida. Entonces, eh, Todas las creaciones que realiza ese pueblo están como selladas por esa sabiduría. Por eso cualquier elemento de la cultura popular que tú tomes o de la cultura indígena encontradas que de alguna manera está proyectado en eso. Sea un objeto útil, sea una canción, sea un mito, está proyectado. Un conocimiento probado del sentido de la vida, que les permite qué? Les permite ¿eh? lo que ellos mismos llaman el buen vivir. Perfecto. Nati, ahora quisiera preguntarte a ti sobre la figura de la cantora, sus características, también esta cita con la que tú empezaste el ensayo. Me imagino que por algo la elegiste también. Sí, voy a. Pensando también cómo presentaste y la, lo que lo que habló Gastón del sentido y de, de la sabiduría que nos pusiste también en la conversación, uh -huh. creo que la figura de la cantora va su canto va en el sentido de el tránsito de la semilla, es decir, hay un mismo sentido de vida eh, de su vida humana en el, al servicio de la comunidad con su canto, pero siento que que el sentido de la semilla, cómo crece, cómo se nutre, cómo muere, cómo renace, cómo recibe el agua, el sol, las estrellas, este tránsito de la tierra eh, representa muy bien su sentido de canto, su propósito de canto, su servicio de canto. Es decir, ella no es, no está separada del de sentido del de agua, el sentido de la tierra, el sentido del fuego, el sentido del aire. Es parte de ese sentido. Y lo de la, claro, y lo de la sabiduría, porque ella también está eh, que lo ponías tú en este hermoso libro de gastón de los refranes también porque encarna la sabiduría porque también es una mm, aprende a través de la, lo experiencial como pensar en sabiduría como sabor sabor desde su etimología es decir lo que como ella aprende también tiene que ver con este sentido de, de los elementales de los minerales de lo vegetal como pasa como aprende a partir digamos de esa misma experiencia con el entorno con una forma de habitar la tierra, el tiempo y el espacio muy muy particular. Perfecto. Oiga, profesor, ¿usted nos podría contar sobre el origen de la figura de la cantora? Mira, yo le seguí la pista mucho hace mucho tiempo y durante mucho tiempo a cómo se gestó el género canción, el género musical canción en Europa. Y eh, bueno, eh, investigué por tanto el movimiento trovadoresco de Europa, que nació en la parte sur de Francia, eh, llamada la Provenza en aquellos tiempos, y se extendió a, todo, a toda Europa. Y hubo grandes figuras, en, sobre todo en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Y en España, el trovador más importante que tuvo España es el rey, eh, ¿cómo se llama? El rey Alfonso X el Sabio. Pero siempre se trató del, del cantor hombre, ¿no es Y yo diría que los textos de esas canciones, yo diría que en su totalidad, están dedicados al culto amoroso, el, eh, eh, al amor, a la dama, pero a la manera de un culto. No hay ningún asomo de sensualidad o de erotismo en, el, en los cantos de los trovadores medievales. <coughs> Es un culto a la mujer que es muy extraño porque eso no se conoció en la primera Edad Media, o sea, en la época carolingia, carlo magno, el año 800, el año 900. Esto despunta a, a mediados del siglo XII. Ahí empiezan a aparecer los cantores del amor, Minnesänger en Alemania, Trouvert o Troubadour, en Francia, minstrels en Inglaterra eh, empiezan a aparecer, pero siempre eran hombres que le rendían culto a la dama. Eh, o sea, el, el monotema del canto trovadoresco es el amor, pero es un amor cultual, es, es un amor sublimado. Eh, y es muy raro que en ese mundo, y especialmente en España, haya, la mujer realmente haya tomado esa misma eh, vocación a componer canciones cuyo tema es el amor. Ahora, esto, por lo que se ha podido investigar, es de raíz islámica. Parece que toda la población islámica de España, ahí, en, este, en ese contexto, se creó un tipo de mujer cantora que sería como el equivalente del trovador hombre de los países del norte, y, y su tema también es el amor. Ahora, el amor visto por la cantora, por lo que se ha, se ha, nos, nos ha llegado de tradición a nosotros, es distinto al culto a la dama, o sea, ella no hizo un culto del hombre, eh, es un amor más humano, más concreto, es más apasionado incluso, donde la sensualidad también está presente. Y lo curioso es que la, la mujer sometida del medio evo eh, Quisiera tener una, la libertad de cantar y expresar y proyectar su amor a través de un texto y de una melodía en una sociedad que era machista. Entonces, ¿Cómo lo lograron no ser? Eh, el, tipo, el tipo de mujer que se creó en la cantora era de gran personalidad. ¿Eh? Eso. La, la presencia de una personalidad que infundía respeto el, el hombre terminó aceptando a la cantora eh, fenómeno que no se dio en inglaterra ni en francia ni en la alemania pero se dio mucho en españa yo diría eh, violeta siguió ese itinerario mujer de gran personalidad que componía tanto letra como música y que <coughs> Y que empezó cantando canciones españolas. Ella no se daba cuenta de lo que le estaba pasando, estaba reeditando todo el proceso cultural del nacimiento de la cantora en España. Ahora, gracias a Nicanor, que ya había investigado mucho en el folclore poético de Chile, que ella eh, se inclinó. Hacia el folclore, pero sus primeras actuaciones con su hermana eran canciones eh, 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 españolas. Es la emisión de voz típica española también. ¿no? Bueno, Nati, no sé, imagino que. Sumar algo, bueno, mm, mm, Sí, ideas. es muy bonito pensar que ese personaje que, que es la cantora y que se da en este territorio central, principalmente presente en el Maule, en Ñuble. Eh, es una, es una confluencia de mestizajes muy particulares que finalmente hacen que sea posible en este territorio. Y que esa es la migración de la que habla Gastón, esa es la migración que llega, esa parte de la España llega acá y, y se junta también con el poder de la figura de la Machi, que también es una mujer poderosa que determina con su voz y su palabra el destino de un pueblo, el destino de la salud. Y eso es muy potente, el destino de, de la naturaleza, el destino también de, de, de la comunidad. Entonces creo que, que, que exista esa figura acá. Yo viajo muchas veces por otros también lugares de Latinoamérica y tampoco está esa figura. O sea, ese ser, esa mujer con su guitarra, eh, con su voz, con su canto, con su repertorio, con su mestizaje, tan particular que como dice Gastón. Hay ahí una, una fuerza de eh, la voz de la mujer que se pone en el mundo como una forma de libertad, como una, una emancipación también, uh, feminista. Ahí hay una veta y un, una línea del feminismo muy hermoso, muy rico, que hay que mirar y que se da en este territorio y que no es azar. Eh, la figura de la cantora es también perseguida y condenada por la Iglesia porque ella no está cantando al, al, al matrimonio, es decir, eh, como hay como el libro que, puede, que después podemos mostrar, que de hecho Gastón lo presentó en la Sala América, se llama Querer a quien yo quiero, es decir, la cantora siempre está guardando ¿no? el, el secreto del de amor, de quién es ese negro del alma, ese negro querido, esa prenda querida, no es no es, digamos, como... Esta figura del matrimonio, ¿no? sino como que hay un concepto eh, de libertad del amar, impregnado por una línea in incluso invisible, de dónde, de dónde termina el amor, quizás a un hombre o el amor a, al, a la tierra o a un río. Es decir, se funden esa, esa pasión amatoria, divina y humana, en su repertorio precioso. ¿Y ¿Tú estarías de acuerdo de que eh, en Chile. ¿el género tonada es más de la mujer que del hombre? Totalmente de acuerdo. En Canto al Cambio, total. el canto a los poeta es de hombre más que de mujer. Sí, no yo está. creo que hoy día eso es lo que nosotros podemos, digamos, es lo que nos llega. Y la tonada a mí me parece sumamente femenina, sumamente femenina. Me parece que, que está, hay una trilogía que es guitarra, mujer y tonada. Yo siento que ahí, eso lo, lo hablé mucho con Margot, como esa trilogía tan riquísima que, que, que está hecha, como de hecho Margot en un momento dice, encuentro increíble que la tonada todavía siga viva, porque la tonada nos habla de, de, de la vitalidad de la tierra, de la vitalidad de la relación de la mujer con la tierra, con, el, con la semilla, con la vida, y hoy día eso está en peligro. Es decir, hoy día están en peligro los bosques, están en peligro los ríos, entonces la tonada y la mujer son resistencias también a eso. Y lo del canto de lo poeta, como hablábamos también, yo tuve la suerte de ver cuadernos antiguos de cantoras, de, de digamos, antiguos de, de cuatro generaciones desde ahora, o tres, de digamos, abuelas de cantoras de hoy día, o arpistas, en donde hay, en, escritas por ella, mujeres, versos también en décimas, maravillosos, de, eh, a lo humano y a lo divino, es decir, Probablemente hoy día no es algo, y bueno, y está, digamos que está resurgiendo con las payadoras, que es un movimiento maravilloso, pero pareciera que está más, más delegado a, como dices tú, a esa figura más, 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 más del hombre, pero ahí yo creo que hay unas trenzas en que, que, que hay que caminar e ir a los rincones para, para abrir esos cuadernos antiguos, para encontrar esas historias, porque finalmente son las can mismas cantoras que nos pueden contar de sus abuelas, de sus ¿Mm? madres, ¿Mm? la herencia y exacto. Oigan, había observado también que la mujer cantora en Chile está dispuesta también por su fuerte personalidad a enfrentar el mundo del escándalo también por su amor, ¿no es cierto? Qué suerte tan temeraria, yo estoy por irme de aquí. Si es porque me ven risueña, todo el mundo habla de mí, hablan porque les parece, porque quieren deshonrar. No hay si hoy yo la primera que ha dado al mundo que hablar. Ahí tiene total, notable. Que queja, Claro, porque es de criticada. Sal, claro. Es, es amor, total. Vanguardista, no claro. absolutamente. Esa libertad amatoria en el fondo, Ay, me, me recordaste a otra que se llama el crédito que es de recopilada por Margot que dice el crédito que me robaste el crédito es como pa, pa, eh, ¿a dónde me lo tení? al mar lo lanzaste para que hablaran de mí <laughs> la clavelina la clavelina en el llueva no Bueno, los quiero llevar ahora a, a, a otro lugar, porque justamente como usted habló de estas características de la cantora, de tener gran personalidad, y Natalia también sacó a, a, al baile a, a Margot, eh, quisiera, bueno, y que además ustedes dos tienen en común, que los dos han estudiado y, y se dedicaron, han dedicado su vida también a transmitir la sabiduría popular. ¿Qué significó para ustedes, en el caso suyo, haber compartido con una persona como Violeta Parra? ¿Qué impacto tuvo eso en su vida, en las decisiones que usted tomó? Y en el mismo caso tuyo, Natalia, eh, haber compartido con Margot. O sea, los dos tienen en común que compartieron con probablemente la, las figuras eh, de, las, de mujeres cantoras más importantes de, de Chile, por lo menos... Sí, y comadres. Y comadres, además. Comadre. Sí, con las comadres. Tú la Margot y yo la Violeta, <laughs> que eran comadres, claro. Mira, eh, yo me enfrenté a una especie de ícono de, que representaba a todo el pueblo chileno. Eso es lo que yo sentí. Pero a la larga sentí, sentí eso: que ella era más que una persona, era un símbolo de la cultura popular y del pueblo mismo, que irrumpía en mi vida. ¿Ah? Como ella me dijo que yo era un pituco en mi vida, que nunca entendería a mi pueblo, el hecho que ella ingresara a mi vida ¿ah? fue eh, eh, la entrada a mi vida ¿eh? en todo el ámbito y toda la cultura popular, ¿no? eso por una parte. Y eh, bueno, toda mi familia, tú sabes, tuvo una posición. Eh, política muy determinada eh, yo diría que ella me, me, me pasó a la izquierda diríamos <laughs> me pasó bueno a mí nunca me ha gustado pase. esta denominación de izquierda y derecha me, me puso de parte de los perdedores esa es la verdad me puso de parte de los, perdedor, de los perdedores me, eh, me afinó la sensibilidad social me mostró todo, eh, todo el panorama de, de, del sufrimiento de nuestro pueblo, de una sociedad tan desigual como la nuestra, que como también contribuyó a eso mi amistad con Pablo Neruda, ¿no pero más la Violeta, ¿eh? eso y bueno y frente a un genio, ¿no porque Violeta era un genio, no en el sentido de la cultura ilustrada, sino de, de la cultura que viene de la base popular. Ah, era, un, era realmente un genio. De, hay obras de ella que, que ya superan eh, la dimensión eh, de raigambre popular. Gracias a la vida y el gavilán son obras ya que del carácter universal. Ah, de hecho, se cantó Gracias a la vida. En el funeral del, del secretario general de Naciones Unidas en esos tiempos, de, de apellido Damars Hall, que era sueco y que murió en un accidente aéreo, que piensa que fue eh, un crimen, en el fondo, un asesinato. Y, y asistieron a ese. A ese funeral en la catedral de Stockholm, eh, Frei Montalva, Gabriel Valdés, mi cuñado, y el ministro de, 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 del, del interior de la época. Y, y no, no, no sospecharon que el coro de la catedral podía cantar gracias a la vida. Casi se desmayaron. La, la delegación chilena al escuchar eso, ¿no? Por eso te, te digo, esa música ya va más, tiene un carácter universal, el, el gavilán tiene un carácter universal, ¿no es cierto? Pero en general, todo el arte de la violeta tiene un raigambre popular que no puede renunciar a ello. Esa sería mi respuesta. Y muy campesina también, siento, ¿no? Sí. Una, muy, porque también muy esa diferenciación es muy, muy importante, creo. La, sobre Margot. Así es. Creo que Margot Loyola para mí significó poder unir dos mundos, para mí. Porque como tú bien presentaste, yo ya cuando la conocí era cantautora y, y estaba, ya había compuesto varias canciones pero tenía una, una intuición muy grande a partir de mi otro mundo que tenía que ver con el chamanismo y lo ceremonial eh, en distintos lugares de América, muchos rituales distintos en donde había estado en que la música de alguna forma tenía una, 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 muy, una potencia muy fuerte de espiritualidad en los pueblos americanos yo me daba cuenta de eso en los viajes, en los rituales entonces Margot al encontrarme con ella, yo le digo, bueno, pero Margot, ¿qué pasa acá? O sea, ¿Qué hay en Chile? Esta, esta, esta figura de esta cantora, ¿quién es ella? Entonces, a mí se me unió ahí como esta figura que de alguna manera canta, pero tiene un sentido comunitario, tiene un sentido de que, que le canta como a la vida de otra manera, no es el espectáculo, no es como necesariamente, eh, es la ritualidad también de... de de esa vida campesina. Y eso fue muy bonito para mí porque fue de alguna forma poder unir dos quehaceres, dos quehaceres en uno mismo. Y, y me abrió eh, a esta figura de la cantora, a la tonada, a, a muchas formas de la tonada, a entender... Eh, sobre las guitarras traspuestas, ella me, me, me llevó a Patricia Chavarría, Patricia Chavarría eh, también al a, a territorio, a hacer trabajos de, de encontrarme con cantoras en, en el campo, en lugares muy escondidos, y, y después a volver a Violeta Parra, a, a partir de ese bagaje, entendiéndola realmente cómo, o sea, cómo Violeta tomó tan fuerte en su genialidad ese mundo de la cantora campesina. Y que en todo su repertorio no hay puntada sin hilo. Es decir, todo lo que está diciendo, todas sus formas, sus su toquidos, eh, su, sus cogollos, es decir, cómo todo estaba impregnado de. Y pude, pude encontrarme con, con Violeta Parra desde un lugar mucho más íntimo, desde, porque ella también pude como educarme ¿no? a través de, de todo esto que, que Margot pudo compartirme. Ella era como. Yo la, cuando estaba con ella siempre la sentía que como, como cantora. Era una especie de un árbol, tortuga. <laughs> Tenía una memoria, y eso es parte también de la cantora, porque la cantora tiene todo su repertorio de memoria. Tenía una memoria que se sabía unos versos, pero que te los sacaba así Increíble. impresionante, y las historias, yo la miraba y era como un árbol que le iban creciendo las ramas y como con, con su cara de, como de tortuga de sabiduría. Y yo la, la observaba nomás, como la observaba y me motivó mucho a componer. Es decir, yo siempre le decía, yo quiero tomar estos lenguajes. Veíamos una tonada de, qué sé yo, una tonada de coleo, una tonada de glosada, con este rasgueo, con esta guitarra traspuesta. Pero lo que a mí me interesaba era después tomar eso y poder componer canciones nuevas a partir de, 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 de todo, de, de esa dimensión que se me estaba abriendo. Sí, así que es un. Para mí, Margote fue una. Eh, generosidad de sabiduría y de puertas que se me abrieron en, en, en poder unir esos mundos. Y en eso que estás diciendo tú, es interesante constatar que en la evolución de la tonada de Violeta, desde la jardinera, ¿no? mm. que es puramente tonada, puramente tonada, después, después con sus incursiones, en el mundo del, del canto a lo poeta, las entonaciones tan especiales del canto a lo poeta le inspiraron nuevas, nuevo tipo de entonación detonada. Ah, por ejemplo, eh, verso por desengaño: ah, No tengo la culpa ingrato de que entre los dos el día, lo, por tres o cuatro vocablos, no nos cause tan malos tratos. Eh, eh, es la, la, la melodía de es, de ese canto ya no pertenece a la tradición de la tonada sino más bien se inclina al canto a los poetas o sea, el canto a los poetas masculino le dio nuevos tipos de inspiración musical a la violeta eso es único en la historia de la, de la, del canto folclórico chileno ¿no? claro es como un afluente que va tomando cauces va tomando cauces diferentes y, y que lo hace universal como sí. dices tú, la, la llena de, esa, de, esa, de ese canto contemporáneo también. Hemos, hemos abordado como, como que hemos también definido medio indirectamente qué es la cantora y también hemos hablado de, de, de lo que ella transmite, de la cosmovisión que ella uh -huh. promueve. Eh, y hay otro tema que me gustaría mucho que pudiéramos conversar, que, que, que pensé un poco en eso porque como usted dijo que Violeta le afinó, es como este, esta sensibilidad social. Y, ...y Natalia también dijo que Margot tenía como... ...o sea que Margot también te transmitió ese sentido comunitario... ...como de la cantora... Eh, ...preguntarles como para quién canta la cantora... Eh, ...cuál es el impacto de su canto en la comunidad... Y, ...y también pensando en los tiempos que estamos... ...si es que hay un rol social también importante eh, en eso... ...o sea... Eh, ...quizás, no sé si, que, también puedo estar equivocada... ...díganme ustedes, pero también Violeta cantaba... Cosas muy políticas y cosas que son tremendamente vigentes ahora. O sea, Arauco tiene una pena por un montón de cosas que, que siguen siendo súper vigentes lamentablemente, porque sería maravilloso que, que ya no fuera tema. Pero eso, preguntarles del rol comunitario de la cantora y del rol social también por otro lado. ¿Tú estarías de acuerdo de que la Margot, si yo siento el prototipo de la cantora tradicional chilena, pero... Violeta al introducir elementos políticos y el problema social en la donada le dio otro giro, ¿no es cierto? Claro. Porque eh, no se puede decir que Margot fuera fue, una cantora que eh, proyectaba en su, en su canto el problema social y, y la revolución. No, Margot no, Margot siguió siendo la típico tal vez la más grande cantora de toneladas de Chile. En cambio, Violeta se transformó en una especie de trovador del pro problema social, ahora con mucho ingenio, porque no hay nada en ella que sea vulgar o obvio. Eh, esa es la diferencia que vería yo en, en las dos. Margot sigue siendo la gran figura de la tonada eh, tradicional chilena, ¿no? y cuyo tema principal es el amor. Y, y Violeta, bueno, está entre las dos cosas. ¿no? Eh, la jardinera es, es de lo mejor de la tradición de la cantora. Pero después, el maldigo del alto cielo, estamos en otro mundo. Ya. Uh -huh. el, el mismo Gavilán, ¿no que es como la destrucción de lo femenino, es ya una protesta, una, una protesta feminista contra la acción depredadora de lo femenino de esta sociedad machista. ¿no? Uh -huh. Claro, esa actitud no se ve en, en, en Margot, pero se ve en Violeta. Sí. sí, estoy de acuerdo. De hecho, alguna vez Margot me contó cuando por primera vez en el año, no sé, 53, no me acuerdo el año exacto, pero escuchó a Violeta cantando La Jardinera. Y después se acercó a ella y le dijo: Oiga, todavía no eran comadres. Y dijo: Esa tonada que cantó eh, es una maravilla, ¿dónde la recopiló? Y la, y la Violeta sí pero ¿cómo es que la recogilé? Esa, esa tonalidad es mía, le dijo. Y la Margot dijo, pero usted realmente está componiendo como, como totalmente fiel a la cantora campesina. Y, y ahí Margot decía, bueno, yo ahí, pero, pero también decía que hay un alto vuelo poético en eso. Claro. Y a su vez me contaba que una vez eh, Margot interpretó unos cantos en Mabungun y que y Violeta fue a verla y, y a, después del concierto le dijo Margot y ahí ya eran comadre, tú realmente tú eres la intérprete de Chile tú eres la intérprete de Chile porque claro tenían tam, aparte de lo que tú dices de lo social y lo político también tenían fuerzas inter, de interpretativas aunque Margot igual compuso algunas cosas pero no era su fuerte y Margot y Violeta obviamente tenía la fuerza y la genialidad de la composición ahora siento que lo que también Margot ha podido entregar es también una pedagogía no como su, su vida en el tiempo, su continuidad, digamos, de llegar a la edad que llegó, eh, pudo como fundar escuelas, que eso, y, 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 y bueno, y pensemos que Violeta quiso fundar la Gran Universidad de, de las Artes Populares y que bueno, no fue posible en la Carpa de la Reina, porque bueno, por muchas razones. Y creo que para cerrar un poquito esto de, de tu pregunta, Javi, creo que la cantora sea eh, en el campo urbana o en, en lo comunitario de la vida de la vida de la de, de, del ciclo agrario o de la vida de las políticas en la ciudad lo que hace es poder, poder leer yo siento es una lectora fiel de, de su entorno es decir lo que hizo violeta la lectura política por porque, aguda como vanguardista de poder leer algo tan agudamente tan lúcidamente para que hoy sea, o sea, y que, que, que hoy día sigue siendo vigente, ¿no? Esa es problemática. Entonces, esa lucidez de la lectura social, política, como económica, de, de, de su tiempo, ¿no? de su momento. Creo que eso es geni genial y que, y, que, y que da a la vida ese repertorio tan riquísimo y lúcido del canto social y de protesta, como saber can qué cantar, como esas injusticias, esa in eso, eso invisible en el fondo, esa, esa resistencia, esa, el pueblo, ¿no? Como el pueblo y que, que Violeta ensalza y que en el, en el último estallido, digamos, o sea, en el estallido social del eh, del 18 de octubre pudimos ver que todos cantábamos sus canciones en la calle. Es decir, eso es algo algo único, insólito. Que nos habla de una mujer que fue capaz de leer, de leer su tiempo y hacer un archivo sonoro, tonadístico, eh, vanguardístico, que hoy, que hoy nos sigue sorprendiendo. Oye, y hacer una pregunta. ¿Tú has oído de que existe una versión de, de Gracias a la Vida realizada por los Beatles? <laughs> Él lo no ha escuchado, digamos, no ha escuchado la versión. He escuchado solamente la anécdota, pero nadie sabe dónde está. ¿Dónde estará? ¿Tú la, ¿tú la escuchaste? No, no, porque he no, no la hemos decir. escuchado. Yo también. He preguntado y le pregunté, de hecho, a unos, a unos chilenos fanáticos de los Beatles, que, son, que fueron parte de un grupo de Liverpool y que habían escuchado también la anécdota, pero que no, no han escuchado la versión. Puede ser un gran mito, porque digamos que Gracias a la Vida es un mito en el mundo. O sea, yo me acuerdo haber, se, se, cantado, se en mito, sí. haber cantado en Italia Gracias a la Vida. Y, que, y, y, y con los, unos los chinos, todo, aparte que todos los conocían, habían chinos. O sea, un chino a veces, yo en el mismo Italia me acuerdo haber tratado de decirle que no era el metro y no me entendían el no. O sea, así de, de, de diferencia, pero cantaba gracias a la vida. Y me acuerdo de una, de, y pues sé que eran chinos porque después, digamos, como lo, lo investigué, porque a veces quizás a la vista no, no, no tengo esa virtud de, de poder diferenciar, pero lloraban. Lloraban por gracias a la vida wow. y no hablaban español. Entonces hay una cosa que trasciende, creo que es la canción que tiene de las canciones que tiene que ha sido traducida a más idiomas. Para olvidarte de ti voy a culpar. Baby. Hey. Nati quiero hacer quiero hacerte una pregunta. ¿cómo vives tú el oficio de la cantora? Porque tú tienes una escuela, Natalia tiene la escuela de artes y oficios, eh, la carpa, la carpa, perdón, la carpa sí. y la escuela también de folclore. Entonces, ¿cómo tú vives esto? ¿Cómo cómo ejerces el oficio de la cantora? Eh, mira, a mí me gusta tomar esa posta del que hablaba al comienzo, de, de, del sentido, de, de juntarme. Yo, por ejemplo, voy a un río. Voy a una cascada y hago un diálogo con ella. Es decir, le dejo, le, le, le llevo, le llevo algún elemento y, y, y le canto y, y le pido que en el fondo que me ayude a poder cantar a través de su voz a la gente. Eh, trato como de, de tener como esa, esa lucidez de decir, bueno, pero si hago una canción, a quién le quiero cantar. Ahora hice una canción al Mapocho, por ejemplo, que siento que comunitariamente somos un pueblo que tiene que volver a mirar al Mapocho que tiene que volver a estar en su orilla, a volver a dialogar, a quererlo. Entonces digo, bueno, eso me parece vital. Y quiero que mi canto vaya en el sentido del mapocho. Y que sea realmente como un espacio de oye. Miremos, por ejemplo, el Mapocho. Cantar Ponte Tuelto, eh, eh, motivarme con cantarle a la semilla, que está en peligro por los transgénicos. Entonces, ya, bueno, voy a componer a la semilla. Es decir, yo me, como que me tomo ese rol, quizás, como social o comunitario, de que la, de que la canción no es solamente algo espectacular, no, sino como, como que la canción sea una posibilidad de abrir conversación, de abrir conocimiento, de abrir lucidez de lo que puede estar pasando con la semilla, lo que puede estar pasando con el bosque nativo, es decir, hay eh, Isenia Arauco esa canción que fue compuesta claro en 2009 cuando quizás todavía no estaba ni siquiera el tema, pero o sea cantarle a esa esa tala indiscriminada de, de bosque nativo para la instalación de pinos, es decir, me gusta que la canción pueda también tener un un sentido eh, comunitario de que nos pueda educar que pueda hacer algo que nos, nos permita hablar sobre cosas que no estamos hablando y que no estamos viendo leyendo las obras completas de poéticas de Violeta editadas por eh, Christian Barken lo que se llama el libro verde eh, leyendo así de corrido que hay una, una tendencia muy clara en ella de ajustarse inconscientemente ¿no? a la poesía española cl clásica del siglo de oro con la misma facilidad con la misma con la misma fuerza fluida con el mismo ingenio con que lo no habría hecho un Quevedo o un Calderón de la Barca ¿no? eso lo, lo siento es como una her herencia de la familia Parra porque las la, la primeras eh, poesías también de Nicanor, estaban, se sentía lo mismo. Después, claro, él llegó a la antipoesía, que es algo muy de él, más bien de lengua inglesa, pero todos los versos de Violeta tienen ese, ese sello inconsciente. Bueno, para terminar, quisiera... Preguntarle también, le voy a preguntar primero a Natalia, que se maneja más con, con este tema, porque ella lo ejerce también, el tema del rito, de cómo, de la acción de, 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 de recibir de la cantora en la fiesta, en, el, en los funerales, en los velorios de los angelitos, en los distintos encuentros comunitarios. Eh, a ver si nos puedes contar un poco de eso. Sí, Entonces, antes quería solo complementar ah, algo sí, sí. de lo que decías tú, que, que también me acuerdo haber conversado con Margot. Y de esta herencia del siglo de oro tan fuerte en el repertorio de la tonada, de la tonada campesina. Entonces, si uno lee también libros, por ejemplo, de, de, de las recopilaciones, de hecho, de la tonada de Margot, se ve, un, se ve también un montón de, de esas imágenes, de ese, toda esa, de esa imagen del siglo de oro, de, de la fuerza poética, de ese ingenio, de lo florido, de, de, ese, de esa, digamos, como riqueza, ¿no? como riqueza que, de enredaderas, de. Y, y eso, entonces creo que también ahí hay una herencia también mismo de Violeta de las cantoras, que, tam que también está esa vertiente y que, y que justamente tiene que ver con lo que hablamos al comienzo, de ese mestizaje realmente tan particular que, 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 que encarna en la cantora y que una de esas también, como hablábamos de lo, de lo árabe, ¿no? una de esas es, es del siglo de oro español. Bien. Y tomando la pregunta de, de, de Javi, claro, es, probablemente la fiesta hace que el círculo se complete, porque finalmente la cantora tiene dónde o sea, se recibe, ¿no? Dónde se comparte, dónde se comparte esta, todo esto que ella es, todo este repertorio, todo este esto mestizaje gigante. todo esto sí. tiene que llegar a algún lugar, ¿no? Donde se encarna y se haga vida donde se haga donde son se, se encarne digamos en, en lo en lo común eh, probablemente tenemos claro hoy día los conciertos los festivales son, son quizás esa fiesta de, del canto del canto popular espectacular por decirlo pero es lindo ver cómo quizás lo comunitario y otros tipos de fiesta eh, quizás, a la muerte por ejemplo la muerte de, la, 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 el velorio de los angelitos es una festividad en donde llega no llega todo esto que hemos conversado en un en una canción en una obviamente en, en, en un altar en la guitarra del de velorio de, de los angelitos o, o la fiesta de la, de la misma semilla la, 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 la cruz de la cruz de mayo por ejemplo que, que, es, que también hay, la antecede el, el 2 o 3 de mayo que es el inti Raymi, que también la celebra el pueblo mapuche que es la, la fiesta de, de, de la estrella de ...cómo se llama, el choique... Que es, la, que, que, ...que es la figura de la estrella de la cruz del sur... ...entonces como... ...creo que es muy lindo el calendario... ...siento que hay algo también con el... ...con, con, el, con la fiesta y el calendario... Que, que nos evoca también al pueblo, a los pueblos indígenas. Eso independiente de los recitales. Exacto, estoy, con hablando, de, estoy hablando. claro, estoy hablando de este bagaje ¿no? de la cantora y este sentido que hablábamos al comienzo, esta sabiduría, cómo la se de La cultura escapa, ¿no? Exacto. Y se escapa claro. de ese espectáculo y tiene que ver con, con obedecer a través del canto a un calendario cíclico que vuelve y una y otra vez a llamar nuestra a la atención de la cantora a decir hoy día hay que cantar porque hoy día la cruz la cruz digamos no está en esta disposición porque quizás en, en la fiesta del 21 de junio ese es el solsticio o el 24 la noche de san juan después la cruz de san francisco la muerte la vida creo que ahí hay, hay algo que que, que es muy hermoso y que tiene que ver con también lo que hemos hablado, ¿no? este mestizaje, porque toma también esa herencia de mirar el tiempo de otra manera. Que eso y, está vivo todavía. Exacto, y está vivo y es la, y es la fiesta, es la fiesta comunitaria, el, el celebrar la vida, el tránsito de la semilla, la muerte, el nacimiento, el amor. Eh, mm -hmm. los, el matrimonio, los parabienes, la cantora como está ahí con, 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 en, en, en este, en este al, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? arco florido y ella abajo esperando la carreta enflorada pasar, es decir, la fiesta comunitaria de la vida, de la muerte, sí. del amor y del tránsito de la semilla y los cuatro elementos, no la tierra, el fuego, el aire, el agua. Ahí, Qué fuerte. increíble que tener esa perspectiva como tan lúcida de entender los ciclos de la vida mm. y y de cómo en el fondo el oficio de la cantora hace incluso ver situaciones que, que pueden ser un poco terribles para uno, como la muerte, entenderla desde otra perspectiva, o sea, mirarla como, como más ampliamente y entender que es parte del ciclo de la vida y aceptarla y vivirla diferente. Qué, qué lindo eso, qué, qué sabio. Y que el angelito que no ha pecado se va al cielo y es un intermediario entre la familia que queda en la tierra. Y Dios, sí, o sea, claro. Él está al medio. Sí. ¿no? Se convierte en un protector claro, para una, ese clan familiar. Una energía que siempre va a estar ahí. Sí. Y la Violeta cuando iba a los, eh, a los velorios y la invitaban a cantar, empezaba Saludo primeramente, saludo primeramente a tu dulcísimo Padre. También saludo a la madre que te sostuvo en el vientre. Saludo a esta noble gente que te da tal reverencia. Pidiéndole a Dios clemencia que te dé tu salvación. En presencia del Señor saludo a la hermosa mesa. Claro. Y la mesa del altar. El Eso altar? cantaba ¿Qué ella. Qué bonito. Qué bonito. Yo solo canté a mi mujer en el el funeral que hicimos aquí en la casa. Le dije a toda la, la gente, no, no, conviene cortar la tradición de nuestro pueblo en estos momentos. ¿sí? Le, le canté estos estos cantos que Violeta cantaba. En los eh, velorios. Bueno, agradecemos a, a todos y todas las que han visto este conversatorio. Eh, ha sido un espacio muy bonito compartirlo además con, con Gastón y con Natalia, que son grandes amigos e inspiración también para mí. Eh, y agradecer por supuesto a, a la línea de difusión de la música chilena online del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio porque hizo posible también este encuentro. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas, tendré lista la corona.